conmemoración de del fallecimiento de la mamá de nuestro patrón, don Héctor Altamirano, la señora Sara Aguirre, ella que va a descansar. Perfecto, ahora esto es como una especie de ceremonia en homenaje, como una despedida. Es una despedida, es un homenaje hacia ella, de parte de todos sus conductores, don Héctor, el hijo de la Finaida. Perfecto, esto, ¿ustedes van a hacer algún recorrido específico o van a estar acá? No, es solamente la despedida aquí, la pasadita. ¿Vienen en camino entonces, ellos van a pasar por acá? Sí, ellos van a pasar por acá, vienen de Ovalle, lo acaban de comunicar que vienen acá en Chihuahua. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algún mensaje de la familia? Sí, no, le damos los agradecimientos por este gesto a don Francisco, a Vestel, a Pelambre, que nos autorizó de hacer este gesto en conmemoración de la mamá de nuestro patrón. Estamos dándole la bienvenida a la mamá de mi jefe, que es un transportista que está por año acá en Los Vilos. Queremos darle un recibimiento de apoyo, solamente darle un recibimiento acá como se lo merece, darle todo nuestro apoyo a él. Bueno, mira, es lamentable, murió la madre de Héctor Altamirano, más conocido acá en Los Vilos como Chanano. Y todos sus trabajadores que están trabajando en nuestra empresa en Coprovil en estos momentos han tomado la decisión voluntaria de acompañar a su empleador y amigo, a don Tito, y también acompañar a la señora madre, quienes muchos la conocieron desde hace muchos años atrás. Así que, lógicamente, que le hemos entregado todas las facilidades nosotros como empresa para este motivo, saludo, y nos sentimos orgullosos de que aún quede gente en este país que tenga corazón, que tenga sensibilidad y compromiso y lealtad con sus empleadores. Thank you.